Buenos días y bienvenidos a Diario de un Adorador. Ya estamos en el devocional 162. Los últimos días hemos estado aprendiendo acerca de reconocer al Señor en todos nuestros caminos y no olvidarnos de que todo lo que tenemos a nuestro alcance viene de su mano. Así que hoy seguimos aprendiendo y por eso reflexionamos en lo que nos dice Deuteronomio capítulo 9, verso 3. Ahora pues deben saber que el Señor su Dios marcha al frente de ustedes. Qué lindo recordatorio para comenzar este día. Hemos hablado de fidelidad y de obediencia. Qué importantes son en nuestras vidas. Espero que desde que hablamos de ello, lo estemos poniendo en práctica. Y debemos comprender que esos dos ingredientes en nuestra vida nos abren las puertas delante del Señor. Puede que hasta hoy no te hayas atrevido a avanzar o te hayas quedado estancado en los sueños que el Señor tiene para ti. Esta palabra nos dice hoy, atrévete a conquistar. Es tiempo de ganar nuevo territorio. Dios va contigo. Por sobre todas las cosas, nunca olvides rendir tu corazón. Si tienes adoración en tu vida, siempre tendrás puertas abiertas delante del Señor. Y recuerda, proyéctate, haz planes. Dios va contigo. En estos días de tanta incertidumbre, en donde todas las pistas económicas de lo que viene parecen ser complicadas, imagínate recibir esta palabra y decir, recuerda que Dios va delante de ti. Yo la creo y la tomo y espero avanzar con fe, siempre teniendo la esperanza en el Señor y no en lo que yo puedo alcanzar. Él es el que abre puertas que convienen y Él es el que cierra las puertas que no convienen. Así que vamos de acá en adelante con esa mirada. Vamos hacia el frente. Vamos a alcanzar nuevos territorios en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. Soy Julio Calo y si papá lo permite, regreso mañana con más de Diario de un Adorador. Bendiciones.